de vuelta. Y con ustedes, lo más foco. Por si alguien quería más evidencia de que la violencia de género está institucionalizada en este país, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, comentó ante una noticia de femicidio que hay que saber escoger a la pareja. Si con esta actitud es con la que la policía atiende las denuncias de violencia de género, ¿en serio les sorprende que las mujeres no denuncien? Pero después se andan quejando de que en las campañas como la del violador eres tú, se menciona al Estado y a la policía como cómplices. Cómplices. Al rescate del amor. Después de que se declararon secretos los datos de los tenedores de billetes de lotería y que se hicieran millonarios y cuestionables contratos de la autoridad de aseo, el presidente Nito Cortizo dijo que quien intentara jugar vivo con los recursos del Estado sería liquidado y también dijo que iba a revisar los contratos de la autoridad de aseo. ¿Será que veremos en la lista de liquidados a la directora de la lotería y al director de aseo o al final va a ser puro show? Pero positivo que por lo menos parezca que le preocupa el tema. Al magistrado José Ayú Prado ahora le van a notificar cada autorización de escuchas telefónicas en el país. ¿Saben lo peligroso que es eso? Confiamos en Ayú Prado para que no haga nada malo con esa información. El mismo que según los Varela Leaks le compartía información bien confidencial al expresidente. Lo peor es que en la Corte Suprema de Justicia votaron para ver si se mantenía esta medida. Y los únicos que se atrevieron a votar en contra fueron cuatro: Abel Zamorano, Olmedo Arrocha, Harry Díaz y la nueva magistrada María Eugenia López Arias. Aplausos silenciosos para ella. ¡Sí se puede! Sí se puede, María Eugenia, sí se puede. ¿Y hasta cuándo con la payasada de abstenerse a votar? ¿Para qué están en el cargo y para qué tienen suplentes? Y Ayú Prado, por supuesto que votó a favor de que Ayú Prado reciba dichas notificaciones. No le dio ni un poquito de remordimiento votar por sí mismo. No sé, digo yo, hay algo que se llama conflicto de intereses. Al diputado Arquesio Arias le cayó otra denuncia por supuesto abuso sexual. ¿Y su partido? Como si nada. En ese mismo caso se hizo una audiencia de control posterior para validar las pruebas recogidas por el magistrado Arrocha, para que no piensen que se nos va a olvidar este caso. Pareciera que la justicia agarró turbo esta semana. Ya hay una audiencia fijada para el exdirector del IMA, Edwin Cárdenas, y también para el caso Pan, Tamburelli y Carretero. Pero en el caso de Carretero y Tamburelli, el juez, Enrique Paniza, había decretado un sobreseimiento que después revocaron. Y ahora él mismo va a ser el juez del mismo caso que le había dictado sobreseimiento. ¿Qué lógica tiene esa? ¿Cuál creen que va a ser el final del caso? Y en Foco estamos investigando varias compras que se han hecho desde la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad, que se ven bastante dudosas. No solamente por el monto del contrato o porque hayan sido de manera directa, sino que fueron a empresas que tienen denuncias e investigaciones por sobreprecios y tráfico de influencias. Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve. Y eso fue lo más Foco.